En esta exposición nacional del ganado cebú hemos realizado por primera vez un evento patrocinado y auspiciado por la ganadería del Tesoro, evento que lo hemos denominado los Tesoros del Guir. Esta es una nueva aproximación, digámoslo así, hacia poder darle una dinámica diferente al sistema de remates que tenemos en nuestra asociación. Ha sido un remate completamente exitoso, muy buenas cifras económicas, excelente asistencia, gran calidad en los ejemplares e inclusive creo que nos quedamos cortos en el número de ejemplares porque al final del evento todavía la gente seguía pidiendo ganado. Hemos hecho una gran labor con la ganadería El Tesoro y la familia Moreno. Han sido ellos una empresa con la cual Asocebú ha podido dirigir este evento y a convertirlo y volver a traer a los ganados Guir a hacer un gran remate en una exposición nacional que hacía muchos años no la teníamos. Bienvenidos a nuestro quinto remate Los Tesoros del Guir. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Bucaramanga con lo mejor de nuestra ganadería, con la mejor genética y con lo mejor de la ganadería El Tesoro e invitados. Este año contamos con los mejores lotes de más de 10 ganaderías que se han animado a poner sus animales y confiar en este remate, que hoy en su quinta versión tiene la mejor genética del guir lechero nacional e importado. También contamos con excelentes lotes de cruces, F1 Guir Holando, F1 Guir por Pardo y varios cruces que han demostrado que el guir es el rey del trópico, que el guir es la raza para producir leche a bajo costo, y el guir es la raza para poder impulsar las nuevas ganaderías en el trópico colombiano. Nos encontramos hoy con grandes invitados, con un público muy interesante dentro de la ciudad de Bucaramanga, una nueva ciudad que nos acoge ya en esta quinta versión y que estamos seguros que con la calidad de animales que tenemos va a ser un gran remate. Nos encontramos en el día de hoy al inicio del gran evento, el remate de los Tesoros del Guir, organizado por Ganadería El Tesoro en su quinta versión. Estamos en el marco del Congreso Mundial Brahman y Feria Nacional de Ganado Cebú aquí en Bucaramanga. En esta oportunidad, Hacienda Santa Gema se hace presente acompañando a Ganadería El Tesoro y en el remate de los Tesoros del Guir. Gran evento en el que las diferentes ganaderías van a tener la oportunidad de adquirir animales en el remate para mejorar aún más sus ganaderías. La raza Guir viene cogiendo un auge importante para los cruzamientos en las lecherías tropicales y la muy buena producción de leche que se está empezando a dar en este tipo de climas un poco más calientes, un poco más inhóspitos, pero que en el ganado Guir le aporta una muy buena producción de leche y una gran rusticidad. Así es de que muy cordialmente los estamos agradeciendo a la Ganadería El Tesoro por invitarnos. Santa Gema pues se hace presente con la compañía y la participación en este evento. Grandes éxitos y les auguramos que seguramente van a venir muchas versiones más y muy importantes. Muchas gracias. Bueno, como invitados al remate de los Tesoros del Guir, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia. Sin lugar a duda, los Tesoros del Guir hoy en Colombia es el remate donde se consigue los animales para lechería tropical. Es donde se consigue la mejor genética Guir, Guir Holando o cruces pues con Guir para lechería tropical. Nosotros hemos participado en las últimas ediciones con muy buenos resultados, obteniendo precios que no se obtendrían nunca, ni en la finca ni en otros remates. Además, es satisfactorio que los clientes que nos han comprado siempre están muy contentos con las producciones. Nos dicen que son vacas que se adaptan muy fácilmente a los distintos medios ambientes
y que tienen producciones por encima de los 30 litros en su pico. Bueno, un saludo para todos los televidentes. Somos Ganadería Nueva Era. Venimos trabajando ya hace varios años con la raza Gir Lechero. En esta oportunidad trajimos al remate de los tesoros del Gir un ejemplar, una hembra de 20 meses de edad, la cual en la misma Feria Nacional logró el primer puesto dentro de su categoría. Como empresa, Ganadería Nueva Era ha participado desde el comienzo del remate de los tesoros del Gir. En los primeros eventos fuimos compradores de genética de ganadería del toro. Y ahorita, en la actualidad, ya con esa misma genética, en parte es con la que constituimos nuestra ganadería. Inclusive la ternera que participa hoy en el evento, en el remate de los tesoros del Gir, es hija de una vaca que compramos cuando nosotros comenzamos a realizar nuestra ganadería. Pues ya en la actualidad logramos ver los frutos que tiene haber adquirido dichos ejemplares en su momento y el trabajo arduo que hemos venido realizando día a día con la raza y con la ganadería para aportar al mejoramiento genético del país. Bueno, un cordial saludo para las faenas del campo. Muy satisfechos de estar por quinta vez en los remates de los tesoros del Gir, muy satisfecho de participar, muy satisfecho de adquirir ejemplares en este importante remate, el más importante de la raza Gir y sus cruces en el país. Nosotros hemos participado y hemos tenido unas excelentes ventas, como han sido los hijos de nuestra vaca Paleta, la récord nacional en producción de leche, de fragata y de diferentes vacas que tenemos en nuestra ganadería. Así también como muy satisfecho de escuchar a esos clientes, de recibir los testimonios de su satisfacción por la calidad de los ejemplares que se venden en este remate. Los invitamos a que no dejen de participar, a que nos acompañen una vez más y siempre a que compren ganado Gir, que es la raza del trópico, la raza social. Y recordarles que nos visiten a Ganadería La Esmeralda, ubicada en Yopal, Casanare, a tan solo 365 kilómetros de Bogotá. Estamos en el quinto remate de los tesoros del Gir, dentro del marco de la Feria Nacional CU Bucaramanga y el Congreso Mundial Brahma. Un evento realmente donde encontramos animales de excelente calidad de estas ganaderías que vienen trabajando para hacer que la raza Gir en Colombia sea cada vez mejor. Encontramos animales y piezas de remate de excelente calidad. Solamente vienen animales de muy buena calidad. La selección ha sido muy buena por parte de los departamentos técnicos y de las ganaderías para que el producto que se adquiera en este evento sea realmente una pieza de respaldo para los compradores y que tengan confianza en el producto que se están llevando. Nosotros hemos adquirido ejemplares en el remate y también hemos vendido animales en el remate. Y la satisfacción ha sido total con las piezas adquiridas y por parte de los que también han confiado en nuestra genética, como Ganadería La Esmeralda, ha sido muy importante porque son clientes satisfechos por la calidad de los animales que adquirieron. Hay un equipo excelente trabajando en todas las ganaderías para traer lo mejor y vender lo mejor, porque de eso se trata este evento, de vender animales de mucha calidad, de realmente que sean animales en los cuales los proveedores puedan confiar, tanto los proveedores como los compradores, piezas de excelente calidad. Nosotros somos una ganadería que inició relativamente hace poco. Iniciamos comprando genética en los remates de los tesoros del Gir y en esos momentos ya somos invitados
hemos participado en este remate con dos lotes, una hija duquesa y la otra es un macho hijo de IT. Duquesa, campeona nacional de megaleches, Posebú. IT, hija de la gran Fécula en Brasil y campeona también en Brasil, en pista y torneo lechero. La ganadería San Diego está haciendo el lanzamiento de su nueva marca aquí en Colombia con la parcería de Facenda Mutún. Todas las vacas de Facenda Mutún tenemos embriones aquí en Colombia y estamos haciendo todo, montando todo para tener la mejor genética del mundo a la disposición de aquí en Colombia. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Bucaramanga, en el 71 Feria Nacional Cebú, participando en el evento de los tesoros del GIR. Estamos participando con dos ejemplares de la raza GIR, un ternero que hizo el cuarto puesto en la Feria Nacional y una ternera que hizo el segundo puesto en la Feria Nacional. Nuestra ganadería está enfocada en la producción de GIR y GIRolando. Estamos ubicados en la zona de Urabá, específicamente Arboletes, Antioquia. En el anterior evento de los tesoros del GIR, participamos también como compradores. Adquirimos una ternera de una extraordinaria ganadería y bueno, muy satisfechos con el producto que hemos adquirido. Ya la tenemos preñada, le hemos hecho embriones y muy satisfecho. Muchas gracias a la ganadería del tesoro por la invitación, por participar, a Socebú. Estamos aquí participando con todos pues, nuestros mejores ganados, asumiendo toda la responsabilidad como productores de ganado GIR puro. Es para nosotros muy grato, como Ganadería El Empedrado, haber participado de los 5 remates que ha organizado Hacienda El Tesoro, los tesoros del GIR, en esta 71ª Feria Exposición Nacional Cebú, aquí realizada en Bucaramanga. Total éxito, las instalaciones, la atención, el trato para los ganados, para los expositores y para los estableros ha sido totalmente un suceso. Para El Empedrado, esta quinta participación en la versión de los tesoros del GIR, siempre con 4 lotes presentes, 2 por el código del Empedrado, 2 por el código de la Ribera. Siempre traemos hembras GIR de alto valor genético, hijas de nuestras grandes donadoras o también grandes donadoras como el caso de anoche, la vaca Empedrado Natilla, una vaca de 9 años con 6 partos. Hemos sembrado semilla genética del Empedrado a nuestros clientes a través de estos 5 remates, clientes nuevos, clientes que han ingresado a Socebú por la compra de 3 ejemplares en estos remates con el 50% de la cuota de afiliación. Y es muy grato para nosotros que estos mismos clientes se hayan vuelto clientes confiables con El Empedrado, clientes satisfechos, personas que han vuelto a los remates de los tesoros del GIR a comprar genética del Empedrado. Nosotros, las ganaderías invitadas, tanto el tesoro que organiza el remate como nosotros como ganaderías invitadas, hemos podido ofrecer lo mejor de nuestra genética en la quinta versión de los tesoros del GIR. Los resultados pues, fueron elocuentes, los precios fueron asequibles, tanto para hembras como para machos, preñeces y embriones. Producto de la más alta genética de selección del GIR lechero, una raza tropical, una raza que vino para quedarse en estos últimos 28 años, lo que hace que llegaran las importaciones modernas de las cuales fuimos partícipes y pioneros desde el año 90 para la raza GIR lechero registrada en Asocebú. Empezamos pocas ganaderías, hoy somos más de 120 criadores registrados en Asocebú, participaron más de 50 ganaderías, 65 ganaderías para ser más exactos, en la Feria Nacional Cebú, 71ª versión aquí en el marco del Congreso Mundial Brahman en Bucaramanga.
Entonces esto demuestra 360 animales inscritos, 310 animales llegaron aquí a Bucaramanga para hacer una presentación juzgada por la juez, la doctora Tatiana Tesner, impecablemente, con muy buenos resultados para todas las ganaderías, mostrando el nivel altísimo que viene alcanzando la raza aquí en Colombia. Hoy hemos cumplido nuestro quinto remate y es satisfactorio poder contarles que ha sido todo un éxito. ¿Un éxito por qué? Porque la escogencia, la calidad de los animales que fueron seleccionados para este remate, de los 82 animales seleccionados, precisamente tanto en Ganadería del Tesoro como ganaderas invitadas, nos ha gustado hoy poder decir que esos animales que fueron seleccionados tanto por su genética, que fue tenida en cuenta por parte del personal técnico de la Ganadería del Tesoro, así como el momento de la selección fue dada por los técnicos de la Asociación CU, y es lo que hoy por hoy hace que el remate tenga estos resultados. Una vez más, decirles que quedamos matriculados para el próximo año, en el 2019, nuevamente realizar este gran evento, evento que, como siempre, contará con invitados y donde cada día la Asociación CU exigirá más. Y hoy por hoy ya venimos viendo que tanto la Ganadería del Tesoro como las ganaderías invitadas están entregando las lactaciones de las vacas. ¿Para qué? Ustedes cuando ven la información que hay en el catálogo de la ganadería, para nosotros es muy, muy importante, aparte de la genética y de los premios que obtienen en pista, lo más importante es las lactaciones de las vacas. ¿Por qué? Porque eso es garantía de producción, es garantía de que la familia de ese ejemplar que está en pista tiene una alta rentabilidad para producción de leche. Y tenemos hoy en día vacas que van desde los 3.000 litros en pastoreo hasta vacas con suplementación en Colombia con 7.000 litros con suplementación y pastoreo. Entonces es donde vemos que es una raza que ya dándose algún manejo de lechería inteligente, de manejo racional, de praderas, suplementación eficiente, pues son razas que expresan su potencial y asimismo pues se obtienen grandes resultados. Es por eso que pues el crecimiento es exponencial y pequeños ganaderos, ganaderos con pequeñas fincas, pues le apuestan a producir guir lechero o guir con sus cruces para leche. Entonces es satisfactorio, amigos, y un agradecimiento para todos ustedes, para el equipo técnico de la empresa, para el equipo técnico de José Bú, para los martilleros, para toda la gente que está detrás de cámaras, todas las personas que están pendientes del sonido, todo lo que implica llevar a cabo un evento con de las magnitudes como es el remate de los tesoros del GIR e invitados. Creo que con creces se cumplieron las expectativas de la convocatoria de Ganadería El Tesoro y de sus invitados. Creo que el público disfrutó y creo que la ganadería nacional ha tenido un logro muy importante con esta quinta versión. ¿Por qué? Porque creo que la calidad de los ejemplares dentro del ring de remate mostraron la calidad de la ganadería colombiana. Creo que los invitados internacionales vieron el GIR y vieron el GIR Holando que se está produciendo en Colombia. Creo que estamos al más alto nivel de cualquier parte del mundo. Pensamos que la Ganadería del Tesoro ya estableció un evento que hace parte del calendario ganadero nacional, como es los remates de los tesoros del GIR. Este es un remate que nació grande, siguió grande y va a continuar por muchos años engrandeciendo la raza GIR y la raza GIR Holando. Finalizando nuestro quinto remate, damos gracias a Dios por el éxito que ha tenido nuevamente nuestro remate. Hemos tenido excelentes ventas, clientes satisfechos y lo más importante, el nombre y el respaldo de la Ganadería del Tesoro sigue estando donde debe estar, en un punto muy alto. Hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que dentro del marco del Congreso Mundial Brahman tuvimos excelentes lotes y excelentes ventas. Todo el mundo estuvo muy contento, se vio la calidad de animales y se vio el mejoramiento que se ha venido haciendo día a día en la ganadería colombiana, en el GIR lechero y sus cruces. Adicional, quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, a todas las personas que trabajan con las ganaderías invitadas,
que han hecho este remate un remate exitoso, un remate que nuevamente posiciona a la raza Gir y damos cuenta que estamos en un muy buen momento, respaldado por los resultados y por cómo la gente se ha dado cuenta que el Gir es una realidad en Colombia y en Sudamérica. Doy gracias a todos quienes han confiado en nuestra genética, en la genética de nuestros invitados y que hoy se han llevado una pieza de nuestro remate. No queda más que esperarlos y decirles que los esperamos en el sexto remate de los tesoros del Gir. Bueno, nos encontramos en la quinta versión del remate de los tesoros del Gir, realmente un evento muy importante y que día a día también nos está demostrando que es uno de los eventos importantes de comercialización de las razas cebuinas lecheras, en la cual tuvo el respaldo total por parte de la Asociación Cebú y se realiza en el marco de la Feria Nacional Cebú, realmente con una excelente participación de lotes, todos verificados por la asociación, lotes de excelente calidad, terneras de levante, toretes, vacas, novillas, demostrando, vuelvo y repito, que es uno de los eventos más importantes en comercialización, con la participación de varias ganaderías a nivel del país, la participación de muchos ganaderos, con una genética de excelente calidad que se está poniendo a disposición de todos los ganaderos del país. Una felicitación muy importante a la familia Moreno, a don Jorge, a Jorge Andrés, a toda su familia, por el excelente esfuerzo que vienen haciendo año tras año en este evento y demostrando que son uno de los ganaderos también más importantes en cuanto a estas razas cebuinas lecheras. Realmente una participación con unos precios muy importantes y unas ventas grandes en este remate.